Haryom, prepárate para comenzar. Séntate en una asana de meditación cómoda, con las manos sobre las rodillas, en chin o en guian mudra, la columna y la cabeza en una línea y los ojos suavemente cerrados. Y por unos momentos toma conciencia de la posición en la que estás. Toma conciencia de la posición de las piernas. Y sentí los puntos de contacto de pies y piernas contra el suelo. Y busca que estén relajadas. Toma conciencia de la posición de la espalda y de la cabeza. Relaja los hombros, brazos, manos. Relaja el rostro, en especial ojos y mandíbulas. Visualiza el frente del cuerpo en la posición en la que estás, como si te vieses en un gran espejo. Y enfoca tu atención en la respiración a través de las fosas nasales. Y simplemente se consciente de la entrada y la salida natural del aire a través de ellas. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela. Preparándote para entonar tres veces el mantra Om. Inhala. Oh. 哦。Oh. Bienvenidas, bienvenidos a la clase. La primera asana es asana La voy a, eh, la voy a mostrar a recordar. Pasen a postura de banco, rodillas en línea con caderas, muñecas en línea con hombros, empeines relajados. Conciencia desde el tope de la cabeza hacia el coccis. Al inhalar, eleven el coccis, abran bien el tórax y miren hacia arriba. Al exhalar el movimiento opuesto, ombligo hacia la columna, mentón hacia el pecho, estirando toda la espalda. Inhalen dos. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen cuatro. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Inhalen seis. Exhalen seis. Inhalen siete. Exhalen siete. Inhalen. 8. Exhalen 8. Inhalen 9. Exhalen 9. Inhalen 10. Exhalen 10. Relajen la espalda, siéntense sobre talones. Tronco y cabeza en línea, hombros y brazos relajados. Cierren un instante los ojos, observen las sensaciones generadas. Segunda asana, Padotanasana, la voy a mostrar y guiar al mismo tiempo, si alguien, por si alguien necesita verla. Consiste en subir y bajar una pierna, primero la derecha y luego la izquierda. Van a acostarse boca arriba, piernas juntas, brazos bien cerca del tronco con palmas hacia abajo. Y cuando inhalen levanten la pierna derecha bien estirada, lo más arriba que puedan, la otra queda bien estirada. Y al exhalar baja la pierna y se apoya. Y siguen con la derecha, con la misma. Inhalen dos. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen cuatro. Inhalen 5 cinco. exhalen 5 Inhalen 6 exhalen seis. Inhalen 7 siete. exhalen siete. Inhalen ocho. Exhalen ocho. Inhalen nueve. Exhalen nueve. Inhalen diez. Exhalen diez. Relajen, perciban si hay diferencias en, entre una pierna y la otra. Y ahora a la izquierda. Inhalen uno. Exhalen uno. Inhalen dos. Exhalen dos. Inhalen tres. Exhalen 3. Inhalen 4. Exhalen 4. Inhalen 5. Exhalen 5. Inhalen 6. Exhalen 6. Inhalen 7. Exhalen 7. Inhalen 8. Exhalen 8. Inhalen 9. Exhalen nueve, inhalen diez, exhalen diez. Relajen la pierna, observen. Siguiente asana es Naukasana. La muestro primero. Y luego la guío requiere tono abdominal. El tono abdominal es el motor de esta asana, en donde parten con el cuerpo bien firme, las piernas juntas y estiradas, brazos bien cerca del tronco, mentón ligeramente hacia abajo y la zona lumbar en contacto con el suelo. Y la asana es así. Es importante que suban poquito, no suban demasiado porque si no se transforma en equilibrio y no es la idea. Y no debería pasar esto. ¿Sí? Eso no. Esto. Cabeza y piernas a la misma altura. Levanten bastante el, la cabeza y el tronco. Bien, entonces, acostados boca arriba. Cuerpo firme. Primero inhalen y en la retención suban. Todo el tono en el abdomen, retengan el aire. Exhalen y desciendan. Ahí respiren normal algunas veces. Otra vez, inhalen nuevamente. Retengan, suban, exhalen y desciendan. Y una última ronda: inhalan en la retención, suban a Naukasana, sostengan. Exhalen y desciendan. Relajen, observen un momento la respiración, las sensaciones generadas. Siguiente asana, la muestro. Es una combinación de pachimotanasana, la pinza y el uso del tono abdominal. Voy a mostrar. Es importante que cuando se acuesten redondeen un poquito la zona lumbar, que no vayan como una tabla porque si no van a golpear, ¿sí? Entonces, primero acostados, acostadas, piernas juntas y estiradas, brazos cerca del tronco, con palmas hacia abajo. Lleven los brazos hacia atrás. Inhalen. Siéntense usando el tono abdominal y al exhalar flexión hacia adelante hasta donde puedan con rodillas estiradas sin sobreexigirse. Inhalando enderecen el tronco y al exhalar vértebra a vértebra apoyan la espalda. Bien, esa es una ronda. Dos, inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Tres. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Cuatro. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Cinco. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Seis. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Siete. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Ocho. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Nueve. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Diez. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Relajen los brazos, separen un poco las piernas, observen un momento las sensaciones físicas, los efectos pránicos. Registren cómo está el ritmo cardíaco y respiratorio y si están un poco acelerados simplemente observen y permitan que se normalicen. Y con conciencia por un costado del cuerpo siéntense. Así sobre talones, vajrasana. Para la siguiente asana, ustrasana, también la voy a mostrar. Es una asana de flexión hacia atrás. En el caso que no lleguen a los talones, pueden levantar un poquito apoyando dedos de los pies, ¿sí? Y como última alternativa, si es que hay alguna dolencia, pueden apoyar las manos en la zona lumbar, ¿sí? Eh, es importante que no hagan esto, ¿sí? Que no vayan como un bloque, sino que lleven la cadera para adelante arqueando la zona lumbar. Y para volver pueden volver como volví yo, sí, que es primero la cabeza y luego el tronco, o pueden hacer esto Ven. por un costado, sí, de cualquiera de las dos maneras. Lo van a hacer una sola vez. Entonces rodillas en línea con caderas, los pies en línea con rodillas y luego inhalen, lleven, primero arqueen la zona lumbar, adelantando la cadera, lleven una mano hacia un talón, la otra mano al otro, abren bien el tórax y por último relajen la cabeza hacia atrás y respiren normal. Inhalando, regresen. Y con una exhalación, armen yayankasana, plegando el tronco hacia adelante, brazos estirados, apoyen la frente en el suelo, relajen el cuello, los hombros, relajen toda la espalda y observen la respiración natural en el abdomen. Inhalando, incorporen el tronco y la cabeza. Y queden arrodillados, arrodilladas. Y desde ahí van a hacer un estiramiento lateral. Estiren la pierna derecha hacia el lado derecho, con los dedos bien hacia adelante. La cadera de frente, ¿sí? Que no se gire, que no se tuerza, que no se adelante el tronco. Van a ir de costado. Estiren los brazos en cruz, hombros relajados. Inhalen ahí, al exhalar la mano derecha se dirigen en dirección a la pierna donde lleguen, no busquen llegar al pie porque les va a pasar esto y tienen que ir de costado, ¿sí? Y el brazo se va a pegar a la oreja, bien estirado. El hombro de abajo relajado y respiren normal y mantengan Inhalando vuelvan al centro, relajen los brazos, apoyen la rodilla. Y ahora estiren la izquierda hacia el lado izquierdo con los dedos del pie hacia adelante, la cadera bien derecha. Estiren brazos, inhalen y al exhalar van hacia ese lado bien de costado y mantengan respirando normal. Inhalando vuelvan al centro, relajen brazos, apoyen la rodilla, siéntense como estoy yo, Vajrasana, observen un momento las sensaciones. Siguiente asana, asana de equilibrio muy similar Anaucásana, pero desde el equilibrio. Y pueden hacerla en distintas instancias. Primero lo que van a hacer, pies juntos, es buscar el equilibrio en el coxis. Y una vez que lo encuentran, lo demás es sencillo. Desde ahí van a estirar brazos formando puños y pueden quedarse así, pueden estirar un poco piernas, pueden estirarlas más. El tronco se va a penitas para atrás, pero no mucho. No es esto, ¿sí? Sino se van. Entonces, busquen que el equilibrio en el coxis permanezca todo el tiempo. No importa si no pueden estirar del todo las piernas. Entonces, a su propio tiempo, armen esta asana los ojos abiertos con la vista enfocada en un punto, la respiración libre y la conciencia en el coxis buscando ese punto de equilibrio Espacio desarmen y acuéstense boca arriba. Y van a hacer la última asana que es la asana de torsión, que es lo que falta. La voy a guiar directamente. La muestro prácticamente todas las clases. Hoy la guío hacia acostados como están. Estiren brazos en cruz con palmas hacia abajo. Las piernas quedan estiradas y juntas inicialmente. Y luego flexionen la pierna derecha apoyando la planta del pie sobre la rótula izquierda, la rodilla izquierda. La mano izquierda se apoya sobre la rodilla derecha. Inhalen ahí y al exhalar la mano lleva la pierna hacia el lado izquierdo, lo más cerca del suelo que lleguen, torsionando bien el tronco. Y giren la cabeza mirando la mano derecha que permanece apoyada en el suelo. Y mantengan respirando normal. Inhalando, vuelvan al centro, estiren la pierna. Y lo mismo para el otro lado. Flexionen la izquierda, apoyen la planta del pie sobre la rótula derecha. Mano derecha a la rodilla izquierda. Y al exhalar, lleven la pierna hacia el lado derecho y giren la cabeza hacia la mano izquierda y mantengan. Inhalando, vuelvan al centro, estiren la pierna, relajen los brazos. Permanezcan en Shavasana, con pies separados un poco más del ancho de caderas, los dedos de los pies ligeramente hacia afuera, brazos a los lados, tronco y cabeza en línea y ojos cerrados. Y por unos momentos observa cómo está el cuerpo luego de la práctica de asanas. ¿Qué cambió? Observa cómo está el prana, la energía, un aspecto más sutil. Observa el ritmo de la respiración tal como está en este momento. Continúa observando la respiración tal como está por unos momentos más. Deja la conciencia de la respiración, vuelve a tomar conciencia del cuerpo y por un costado sentate para seguir con pranayama. para seguir con Nadi Yodana en la versión la etapa que vienen realizando. Van a inhalar en un tiempo, retener en el mismo y exhalar en el doble de tiempo. Por ejemplo, inhalan contando hasta dos, retienen en dos, exhalan en cuatro. Y luego van a hacer Ujjayi. Primero, siéntense con comodidad. Recuerden sentarse en un poquito de altura, isquiones bien apoyados, piernas en un cruce que les resulte cómodo, manos sobre rodillas columna y cabeza erguidas. Y cuando estén estables, cierren los ojos. Y enfoquen la atención en la respiración a través de las fosas nasales. Y primero inhalen en un tiempo y exhalen en el doble de tiempo, estableciendo ese ritmo. Manteniendo ese ritmo establecido, lleven la mano derecha frente al rostro, en la sagra mudra, dedo índice y mayor en el entrecejo, dejen esos dedos ahí, el pulgar tapa la fosa derecha, exhalen el aire restante por la izquierda y comiencen inhalando por izquierda, el anular tapa la izquierda, retengan en el mismo tiempo con conciencia en el entrecejo. Destapan la derecha, exhalan en el doble de tiempo por derecha. Inhalen por derecha, la tapan, retengan. Exhalen por la izquierda. Esa es una ronda. Continúen hasta que les pida de finalizar con ojos cerrados. Si necesitan parar antes y si sienten que les falta el aire, se entrecorta la respiración paren, interrumpan. Total conciencia. Cuando exhalen por la fosa izquierda, finalicen la práctica. Respiren libremente, relajando el brazo. Mantén la posición del cuerpo, la columna bien erguida, los ojos cerrados. Y lleva ahora la conciencia a la garganta. Respira normal. Pero imagina que cuando inhalas el aire entra por la garganta hacia el cuello. Y cuando exhalas, esa la inversa, va del cuello hacia la garganta y de ahí hacia el exterior. Y con cada respiración imagina ese pasaje del aire. Respiración normal por nariz. Y contrae un poquito los músculos de la garganta para que al seguir respirando escuches el sutil sonido de la respiración. Y enfoca toda tu atención en ese sutil sonido que genera una profunda relajación psíquica. Ushai Pranayama. Total conciencia de ese sutil sonido. Luego de la próxima exhalación, relaja la garganta. Percibí el efecto del pranayama en el área mental. Y acostate en Shavasana unos momentos más para una breve siesta yogica antes de la meditación. Acostate en yavasana con pies separados un poco más del ancho de caderas, los dedos de los pies ligeramente hacia afuera, brazos a los costados con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en línea y ojos cerrados. Sentí los puntos de contacto del cuerpo contra el suelo. Visualiza el cuerpo como si estuvieses viéndote desde afuera. Y vas a iniciar la rotación de conciencia. Voy a nombrar distintas partes del cuerpo. Lleva la conciencia a cada parte nombrada. Repetí mentalmente el nombre. Recordá no moverla. Es solo conciencia. Empezando por la mano derecha. Dedo pulgar. Índice. Mayor. Anular. Meñique. Palma. Dorso. Muñeca. Antebrazo. Codo. Brazo, hombro, axila, costado derecho, cintura, cadera, muslo, rodilla, canilla, pantorrilla. Tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto dedo, los cinco dedos juntos. Todo el lado derecho del cuerpo. Dedo pulgar de la mano izquierda. Índice mayor, anular, meñique, palma, dorso, muñeca, antebrazo. Codo, brazo, hombro, axila, costado izquierdo, cintura, cadera, muslo, rodilla, canilla. Pantorrilla, tobillo, talón, planta, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto dedo. Los cinco dedos juntos. Todo el lado izquierdo del cuerpo. Parte posterior. Conciencia del glúteo derecho, glúteo izquierdo, parte baja de la espalda, parte media, homóplato derecho, homóplato izquierdo el espacio entre los homóplatos. parte de atrás de la cabeza. coronilla de la cabeza. parte anterior conciencia de la frente. cien derecha. cien izquierda. ceja derecha. ceja izquierda. Entre cejo. Ojo derecho. Ojo izquierdo. Oreja derecha. Oreja izquierda. Mejilla derecha. Mejilla izquierda. Fosa nasal derecha. Fosa nasal izquierda. Punta de la nariz. Labio superior, labio inferior, los dos labios juntos, el mentón, el cuello, la garganta, clavícula derecha, clavícula izquierda, lado derecho del tórax lado izquierdo del tórax, centro del tórax, el ombligo, abdomen, suelo pélvico, ingles y las mayores partes del cuerpo. Toma conciencia de toda la pierna derecha. Toda la pierna izquierda, las dos piernas al mismo tiempo. Todo el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, los dos brazos al mismo tiempo. Toda la espalda, la parte anterior del tronco, la cabeza. Todo el cuerpo, conciencia de todo el cuerpo al mismo tiempo. Comenzar a respirar más profundo, volviendo a conectarte con el cuerpo. Respira más profundo y lento. Volví a tomar conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Y volví a sentir el cuerpo apoyado en el suelo. Recorda en dónde estás. Con los ojos cerrados visualiza el lugar en detalle. Visualiza la posición en la que tu cuerpo está. Mueve los pies, las manos y desperezate. Y por un costado del cuerpo sentate para la práctica de meditación a Yapa Yapa. Siéntense sobre el almohadón, esquiones bien apoyados, manos en chin o guía mudra, dedo índice sobre la base del pulgar mudra mudras con palmas hacia abajo, chin mudra igual, pero con palmas hacia arriba. Los dedos, los tres dedos que quedan estirados, que queden juntos y estirados, pero sin tensión. Columna y cabeza erguida, hombros y brazos relajados y ojos cerrados nuevamente. Con tu conciencia recorre el cuerpo desde los dedos de los pies hacia el tope de la cabeza, percibiendo cada parte y asegurándote de estar estable, firme, cómodo, cómoda. Enfoca tu atención en la respiración a través de las fosas nasales y sentí el libre fluir del aire, que no pase ninguna respiración sin que sea observada. Llevá la conciencia a la garganta y sentí el sutil paso del aire a través de la garganta con cada respiración. Lleva la conciencia al ombligo. Sentí el movimiento espontáneo de la respiración allí. Ahora imagina que tu inhalación nace del ombligo y sube en línea recta a la garganta. La exhalación desciende de la garganta hacia el ombligo. Y así, de ahora en más, con cada respiración, no es necesario que la modifiques, sola va a encontrar su ritmo. Inhalación del ombligo a la garganta. Exhalación de la garganta al ombligo. Total conciencia de cada respiración moviéndose entre el ombligo y la garganta. Visualiza que entre el ombligo y la garganta hay un tubo luminoso, transparente, hueco por dentro y abierto en los extremos, como si fuese una flauta. Nace en el ombligo y termina en la garganta. Es el canal psíquico. Por un momento, trata de verlo con total claridad. Y recorrerlo por dentro de punta a punta. Y de ahora en más, la respiración fluye entre el ombligo y la garganta por dentro de ese tubo luminoso. El canal psíquico. Inhalación del ombligo a la garganta. Exhalación de la garganta al ombligo. Sentí como la conciencia y la respiración se mueven juntas por dentro del canal psíquico. Y mientras continúas con la conciencia en la respiración por dentro del canal, cuando inhales del ombligo a la garganta, busca encontrar en la respiración el mantra SO, todo lo que dure en la inhalación, y en la exhalación de la garganta al ombligo HAM. En lugar de repetirlo mentalmente, busca descubrir el mantra, so, ham, dentro del sonido de tu respiración. So del ombligo a la garganta. Ham de la garganta al ombligo. Soham, conciencia constante en la respiración, el canal psíquico, el mantra y en nada más. So ham se convierte en ham-so. Es solo un cambio de conciencia. Primero la exhalación de la garganta al ombligo, ham. Y luego la inhalación del ombligo a la garganta. So. De ahora más ham. So. Coordinación perfecta entre el mantra y la respiración por dentro del canal psíquico. Ham So. i um, so Ahora deja la conciencia del mantra, del canal psíquico y de la respiración. Y volví a tomar conciencia del cuerpo, de la posición en la que estás. Sentí el peso de las piernas contra el suelo. Escucha los sonidos externos, identificándolos para externalizar la conciencia. Percibí cómo está el estado de la mente luego de toda la práctica, con objetividad. Lleva la conciencia al entrecejo, visualiza un punto de luz o la llama de una vela para entonar tres veces el mantra Om y Om Shanti. Inhala. Shanti, 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 Harion. Harion tatsat. Con ojos cerrados froten las palmas generando calor y lleven el centro de las palmas sobre los ojos. Y los pueden abrir o pueden repetir esto algunas veces más. Hasta la próxima clase, Hariom.